Hay un padrino en este programa que ha sido, bueno, yo creo que nuestra varita mágica durante todos estos años y el responsable de que, a pesar de que él siempre me hace críticas muy buenas y yo no soy del todo buena chica, porque a veces salgo peinada de cualquier manera, pero no es culpa suya, es culpa mía. Josep Pons, muchísimas gracias. Tú eres el alma del programa, el nuestro padrino, eres la persona que apostó un día por mí, por Barcelonautas cuando empezaba. Hace 16 años empezaba este programa y tú dijiste, venga, me voy a ocupar de esta chica, de su imagen, de su cabello, y has sido fiel, siempre estás ahí con nosotros. Ha sido un honor, en fin, te aprecio, te quiero a ti, a tu equipo de realización. Nos conocimos en la radio hace mucho tiempo, a pesar de tu juventud, eras muy jovencísima, y siempre hemos tenido una relación excelente. Coincidimos, hay una afinidad, porque los dos somos apasionados de nuestras profesiones respectivas y además somos personas con valores, ¿verdad? Y esto es determinante. Buena gente, ¿no? Exacto. Buena gente. Que para mí es lo más importante. Ser buena persona y amor al prójimo. Fíjate si es fácil, dos palabras, ¿eh? Ser buena persona y amor al prójimo. Pero amor verdadero. Ajá. Amor de valores, no lo que le llaman amor ahora, que no tiene nada que ver el 98% de las veces. Es otra cuestión, ¿verdad? Sí. O sea, el amor es amar a las personas, sean que tengan 90 años, que tengan lo que tengan, que sea cualquier persona que te encuentres que tenga un problema y puedas ayudar. Ajá. Porque ayudar a otra persona siempre es reayudarte a ti mismo. Ajá. Esto es incuestionable, indiscutible. Cuando tenemos una edad y una experiencia nos damos cuenta que es sembrar y recoger. Ni más ni menos. Ajá. Precisamente, Josep, por todo eso que has ido sembrando todos estos años, llega este libro, La filosofía de una marca, la marca Josep Pons. Convertir tu nombre en una marca, y además una marca que con los años se ha consolidado y es una marca de prestigio, eso no lo consigue todo el mundo ni todos los expertos en imagen. Bueno, realmente yo creo que una marca tiene que ser el reflejo de una filosofía, de unos valores determinados, ¿no? Por eso denomino la filosofía de una marca. Entonces tengo que empezar en el libro a hablar de mí, de mi infancia, de toda la infancia, juventud, adolescencia, de cómo empecé. No me gustaba la profesión, lo digo, sufrí una serie de inconvenientes y luego cómo fui superando dificultades. Y de una profesión que no me gustaba ni me motivaba, pues he conseguido los máximos premios a nivel nacional e internacional. Y entonces, este es el mensaje que yo transmito a mis alumnos y alumnas, ni más ni menos. Querer es poder, hay que querer. Persiste, prosigue y consigue. Si vosotros tenéis problemas de autoestima, de complejos, de falta de concentración, de falta de motivación, de que no os gusta lo que hacéis, no habéis tenido más que yo. Además, con un sobrepeso de niño, con 12, 13 años, de 30 kilos más que ahora... Nos cuesta verlo. Esto obeso, está en el libro, está la foto, en el libro, ¿no? Está en el libro. Ya sabes que cuando pasa esto eres el gordito, el Moby Dick, el señalado, gente se mete, ¿no? Contigo. Sí, sí. Exacto. Aparte tuve un acoso, tuve unos abusos, el acoso fue de un entorno y realmente me marcó mucho, me creó esta inseguridad, estos complejos, esta falta de autoestima, que realmente, bueno, para quien no lo padezca, y que creo que de una forma u otra todos lo padecemos a momentos determinados, es algo que te somete y te condiciona mucho a la hora de superarte, de aprender, de motivarte, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, yo soy creyente y sobre todo también porque tuve unos padres maravillosos, ejemplares, y unos abuelos también, que esto es determinante, con un ejemplo magnífico de valores, trabajadores, personas que realmente es admirable de la forma que trabajaban y se esforzaban para que no nos faltara nada en unos tiempos mucho más difíciles que los actuales, que veníamos de una guerra civil y veníamos de la Segunda Guerra Mundial. España estaba aislada, nadie se puede imaginar cómo estaba el país, ¿verdad? En los colegios nacionales, yo fui a la escuela pública siempre, hasta los 13 años, daban leche y queso porque había una subalimentación, para que la gente se haga una idea, ¿no? Y de toda España venían niños que la clase nuestra pasó de ser 22, 24 a casi 70. No cabíamos, y claro, era fácil despistarse, era fácil, pues, mínimo esfuerzo, jugar fútbol. En esto yo tenía una iniciativa de crear equipos de fútbol, competiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, superando esas dificultades, que a los 13 años ya me fui a trabajar a barberías,
pero en zonas de vivienda social, Alicia, en zonas de lo más modesto, en los pisos del Gazulla que se hicieron en Sant Just sociales en el año 53-54, luego en el Satélite y luego en la Torrassa. En estas barberías fue donde yo empecé a trabajar. Bueno, fueron experiencias y al final lo haces, parece que gusta, tienes un reconocimiento, una valoración, estableces relación, empatía con la gente y te va gustando un poco más y dices, bueno, ya que estoy, pues venga, hago, porque eso sí que lo he tenido. Siempre he hecho las cosas lo mejor que he podido, porque claro, a la gente no le tiene que importar que a mí me guste o no me guste. Estoy aquí, te tengo que servir y tengo que hacerlo lo mejor posible. Y esta es mi filosofía. Y esa es la filosofía que impartes tú a los chicos que vienen a tu escuela, una escuela con reconocimiento internacional. Vienen chicos no solo de aquí, de Cataluña, del resto de España, también de otros países, que vienen a estudiar a tu escuela de imagen, de asesoría. Y además en este libro explicas eso, ¿no? Cómo ese niño jovencito, gordito, acomplejado, que sus padres tienen esa barbería, empieza a crecer y a florecer, porque además de ser, o pudiese haberte quedado simplemente continuando con el negocio familiar, pero tú quisiste ir mucho más allá. Es decir, dentro de ti había un niño creativo. Total, sí. Tú lo decías antes al empezar, ¿no? O sea, yo soy creativo, soy innovador, no me gusta lo fácil, no me gusta la rutina, no me gusta la monotonía, no me gusta repetir siempre lo mismo, me gusta hacer las cosas de forma diferente. Pero esto ya es una cosa innata. Ya me pasaba de niño que creé los equipos de fútbol que nunca se había hecho, por parte de un niño, claro, por parte de autor, sí, ¿no? Y posteriormente también al servicio militar organicé temas, tal. O sea, siempre la gente, sí, la gente se queja pero no actúa, ¿no? Y en cambio no, yo soy emprendedor y sí, se puede ser optimista y al final se consigue. Y esto es lo que quiero transmitir, que si he podido, todo el mundo puede ser muy feliz a través de su profesión. Luego, esta profesión me ha llevado pues, a los medios de comunicación, radio, televisión, en fin, a conocer personas maravillosas como tú, a poder dedicarme en varios espacios a la radio y a la televisión, que me siento muy identificado, muy feliz, me encanta, porque lo llevo dentro. Y, bueno, y que además por tus manos han pasado grandes cabezas del mundo de los artistas, actores, del mundo del deporte, actrices. Presentarlos de televisión, grabamos para publicidad, series, ahora vamos a hacer una televisión española, un nuevo programa que se va a hacer. Precisamente hoy Anabel ha acordado cómo hacerlo con el equipo que hacerlo. Hicimos la historia de la rumba recientemente. Sí, claro. O sea, pero además nosotros hemos llevado la imagen en televisión española, de TV3 y todos los famosos. Tina Turner, Johan Collins, Rock Hudson, en fin, una cantidad de famosos, Richard Gere, han pasado por nuestras manos. Por las manos. Antes de salir al plato, se maquillan y se peinan. Y se peinan, ¿no? Sí, y ahí tienes todo tu equipo que están atendiendo a todos esos famosos que salen tan guapos en televisión, ¿no? Has inculcado a todos los chavales una filosofía que viene explicada aquí, has querido compartir tu historia para que sirva de ejemplo. Yo creo que también es un libro un poco confesión, ¿no? Es decir, que quede ahí para siempre esa manera que yo he tenido de pensar en la que el valor del esfuerzo, el trabajo, el compromiso y la honestidad, creo que han sido tu bandera, ¿no? Y lo sigues llevando así en tus salones. Totalmente. Cuando entra una clienta, un cliente nuevo, ¿no? Totalmente. Fíjate que, de qué manera, yo cuando termino el servicio militar a los 20 años, mi padre me dice, bueno, tú te vas a la barbería, tus hermanas y tu cuñado hacen el pescado. Yo digo, no, yo la barbería por la mañana no, porque había poco trabajo, excepto los fines de semana, yo quiero tener experiencias, quiero tal. Y me fui a vender pescado con mi madre. Esto representaba levantarte temprano, pasar mucho frío, agua, siempre mojado, cargar, descargar, un trabajo que no era un trabajo... duro y difícil. Era difícil. Desagradecido, duro. ¿No? Sí, pero... lo hice con cariño. Y cuando me casé, que yo tenía 24 años, no te puedes imaginar la cantidad de regalos que yo recibí. O sea, una cantidad a la clientela. ¿Por qué? Por el valor añadido. Por ese algo más que yo siempre intento aportar. No solamente lo que se me pide, sino con la entrega de la pasión, que tú eres igual, aportar más. Aportar más. El valor añadido, ¿sabes? Ya desde el trato, desde, por ejemplo, en el pescado... me das un poco de pescado para el gato, entonces tenías que coger, ponerte debajo del mostrador
y coger los despojos del pescado. Bueno, pues no es agradable, hacías un papel, una bolsa, y lo dabas, por ejemplo. O guárdame esto, o guárdame lo otro, cuando tengas esto. Atención es de valor añadido, ¿no? Que ahora veo que la forma de servir la mayoría de veces es muy diferente. Parece que las personas no tengan ganas, hay algunas que sí, pero no son mayoría. Entonces, los chicos jóvenes que pasan por tu escuela, tú les explicas esto, tus clientes, trátalos como si fuesen pequeñas joyas, ¿no? Siempre. Esto para mí, ya como filosofía de vida, siempre la sonrisa, incluso en la calle, en un avión, siempre ser amable con el prójimo. Ajá. O sea, es lo que te decía antes, amor al prójimo. Amor al prójimo. Bondad y amor al prójimo. Oiga, que el prójimo no tiene culpa de que yo tenga problemas, como todo el mundo, que esté enfadado, que haya dormido mal o que me duela algo. No tiene ninguna culpa. Esto, ¿ves? Hablamos siempre de crisis, de carencias y tal. Esto no cuesta nada, querida Alicia. Esto es gratis. Hagamos un mundo más agradable. Bueno, además, si vamos a tus salones, lo veremos. Entras, te tratan bien, te sonríen. En todos. Están por ti. En todos. ¿No? En esa filosofía la has inculcado todo tu equipo. Absolutamente. En esto dedico mucho tiempo, insisto mucho, y aunque el mundo vaya por otro lado, para mí, la forma de recibir a un cliente o a una clienta, la forma de atenderlo, de establecer un feedback, de asesorarlo, es fundamental e ineludible. Luego asesorarlo, hacerle análisis capilar para que el cabello esté en perfectas condiciones. Todos estos elementos son fundamentales. Luego hay que saber trabajar. Pero sin esto, perdona, no hay nada. Da igual que seas un gran peluquero, si no sabes cómo sonreírle a un cliente y hacerlo feliz. Exacto, establecer el feedback, ¿no? Además, hemos formado más de 10.000 profesionales. Tenemos muchos asociados, tenemos muchos franquiciados, ¿no? Pero son asociados como franquiciados y estoy constantemente en contacto con ellos como mentor, ¿no? Y puedo asegurar, querida Alicia, ¿qué hace más el que tiene una voluntad, una constancia y una disciplina que el que es un genio? Eso es verdad, ahí te doy la razón. Eso te lo aseguro. Verdad. Eso pasa como en el fútbol. Sí. Ronaldinho, Maradona, técnicamente un 10. Sin embargo, a los 28 años han tenido que dejar la profesión. Sí, les ha faltado algo, ¿no? Les ha faltado, pues, una actitud, unos cuidados, una fórmula de vida, entrenar adecuadamente. Les ha faltado muchos factores fundamentales. Ese valor de esfuerzo que tú has tenido. Exacto, exacto. Sin embargo, fíjate, Rafa Nadal, las dificultades que ha tenido y qué espíritu de superación. Porque dicen, Federer era mejor, Djokovic era mejor. Perdón, sí, técnicamente, pero sin embargo él, a base de mentalidad y trabajo, les ganaba y estaba a su nivel. Sí, sí. Oye, en el libro también iremos viendo esa evolución, una vez que tú ya llegas a profesional, cómo eres de los primeros peluqueros con tu gran amigo desaparecido, Yongueras, que fuisteis de los primeros en salir a París, en ir a otros ambientes más internacionales, en traer lo mejor y lo más novedoso de Europa en peluquería y en estética aquí a España, ¿no? Y fuisteis como dos grandes banderas, ¿no? Y fuisteis ahí codo a codo los dos. Sí, abriendo camino en un mundo que, como tú bien me decías, una España que salía de una dictadura y de un aislamiento, vosotros nos trajisteis ideas, ¿no?, de Europa. Sí, y la barbería, la peluquería, entonces Alicia era todo el mundo, las señoras salían con el casquito, el recogido en caso de fiesta, de comunión, en caso de boda, y habían los peinados hombres, como muy, ¿verdad?, estereotipados. Siempre era y lo muy, mismo. Siempre y barbería lo mismo. Y se trabajaba mucho, pero no se valoraba. Era, bueno, mi padre hacía 40 servicios y la suma era calderilla, porque no se valoraba el servicio, ¿no? Y había que darle un cambio. Y en este aspecto, sin duda alguna, Yongueras fue mi maestro y mi referente, porque Yongueras era un genio. Ya, yo no te lo valoro como peluquero, que era un buen profesional, te lo valoro como concepto de idea, de renovación, de evolución, de negocio, de visión, de capacidad de relaciones públicas, tú lo conocías, de comunicar, de generar empatía, de liderazgo, que es... Fue un poco tu mentor, fue en verdad que sí. Sí, sí, total. Él era mayor que tú y tú eras más jovencito. 11 años más que yo. A mí me vio, me conoció y me protegió, me mimó, me promocionó, me ayudó
y me llevó, pues ni más ni menos, a ser presidente de la Asociación Internacional de Maestros Peluqueros. Sin su ayuda no lo hubiera sido. Y él, cuando yo creé el concepto de asesoría de imagen, para darle amplitud a la profesión, sí, que no solo fuera el cabello, el maquillaje, sino la constitución, la proporción, la armonía, la alimentación, sí, la comunicación, el estilismo en el vestir, también la cirugía estética si hace falta, en casos de campañas electorales, el factor de marketing, en fin, todos estos elementos con los respectivos especialistas, ¿verdad? Componer y trabajar en una imagen determinada, ya sea para una actriz, ya sea para un político, ya sea, que es lo bonito, ¿no? Ajá. Yo al respecto he trabajado con dos partidos políticos, con un tercero por pelos no lo hice, y esto que después le fue muy bien, por pelos, valga la redundancia, ¿no? Y en esto he disfrutado mucho también, porque es un concepto de imagen integral. Sí. Y más que nada busqué, creé este concepto para aportar valor añadido, sí, para no caer en la rutina, en la monotonía, de te está bien esto y esto y esto y ya está. No, hay que darle argumentación. Bueno, en la cocina, actualmente, sí, las guías Michelin, vemos que detrás de cada plato hay un guión, hay una poesía, ¿o no? No es, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí. El agua es del manantial, la sal es de no sé dónde, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, hay unas variantes, hay un lenguaje, hay una forma de expresión, uh-huh, ¿eh? Es todo un contexto. Pues esto es lo que... Igual, y lo hice antes que la cocina, pero siempre, sí, he, sí, dicho, mira, ves, en la cocina cómo se hace, esto es lo que marca la diferencia. Esto, que a mí no me seduce, sí, a mí no me seduce. Cuando me llevan a estos sitios invitado, porque yo no pago 500 pesetas, hay 500 euros, sí, perdón, sí, por una comida, no la pago, sí, porque no me gusta tirar el dinero, por principios, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, cuando voy invitado, pues digo, lo siento, a mí esto no me dice nada en absoluto. Sí, a mí, sí, dame buen género a la plancha, eso sí, buen género, y soy el más feliz del mundo. No me vengas con inventos y con argumentaciones, sí, que no sé lo que es ni el gusto que tendrá. Y platos y platos, no, déjame que yo coma. A mí dame una buena ensalada, un buen pollo, un buen pescado, a la brasa y soy, está, el, ¿no?, más feliz del mundo. Bueno, ya para acabar, quiero que en este libro hablas de tu pasado, del, sí, presente, de la evolución, sí, de cómo has conseguido que Josep Pons sea una filosofía de marca, ¿eh? Has creado ese sello, y además también hay una parte bonita del libro en la que hablas de todos esos amigos que hiciste de joven, que, sí, siguen siendo la mayoría de profesionales, sí, algunos del mundo de la comunicación, del mundo del deporte, sí, siguen siendo hoy en día, sí, amigos, sí, tuyos, sí, algunos se han convertido, sí, en grandes en el deporte, grandes, sí, en la comunicación, sí, y siguen manteniendo esa, sí, fidelidad hacia ti. Sí, yo creo, yo siempre digo que uno de los valores más importantes que tengo es tener tantos amigos y amigas, y muchos de ellos del mundo de la comunicación, del cine, teatro, televisión y deporte, efectivamente. Todos han trabajado contigo, de una u, sí, otra manera han tratado contigo, sí, sí, y ya desde ese momento te han tenido entre los íntimos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hemos hecho, tú lo sabes, presentaciones, bueno, otro día, el día del libro, yo tenía una hora de cola, agotamos toda la edición, y nos por decirlo al lado no tenían casi a nadie. Sí. Bueno, pues ahí estaban los amigos y amigas de radio, televisión, de, en fin, de todo tipo, ¿no? Aunque yo tengo amigos, como tú sabes perfectamente, de todos los estratos, todos, sociales, sí, y trato igual al del nivel determinado, más, no digamos bajo. O a la, pero, clienta que viene y se gasta muy igual, poquito, como... Igual, como... Para mí la persona. Como la Miss Mundo que has peinado más de una, sí, vez, ¿no? Sí, la Miss Mundo, la Miss Universo, efectivamente. Pero yo no quiero dejar la entrevista, si me permites, Alicia, sin mencionar a alguien que ha sido decisivo en mi vida, ¿eh? Absolutamente. Ah, sí, sí. ¿Hablas de él o de ella en el libro? No, hablo, ¿no?, de Rosa. De Rosa. De Rosa, hablo de Rosa, que es, bueno, mi amor de toda la vida. Tenía yo 17 años cuando la conocí, ella 16, y desde entonces que hemos, bueno, compartido un proyecto de vida personal, profesional y familiar. Ah, eso, ¿eh?, es un... Y de verdad te lo digo, ¿eh?, el 50% de mérito de esta marca es, uh-huh, es de ella. Es de ella. Claro. Sin duda alguna. Es fundamental tener la suerte. En esto yo he tenido mucha suerte, porque cuando tienes 17 años no puedes, sí, analizar tanto, aunque antes salí con otra chica, sí, y sin embargo, sí, me casé con ella. Algo, ¿algo había, ¿no? De, algo. Pero no puedes, no tienes tanto conocimiento como ahora para ver si te... No, oiga, tuve mucha suerte
y bueno, nos casamos a los 24 y ella 23 y ha sido decisiva. Sin ella al lado no lo hubiera conseguido, lo tengo claro y esto tengo que decirlo porque en el mundo de la moda, en el mundo de la peluquería, en el mundo del éxito, hay personas que están detrás, digamos, o al lado, yo siempre digo al lado, detrás no está, porque siempre decidimos conjuntamente, que el que tiene la popularidad, la fama y el reconocimiento no lo expresa, ¿no? No. Siempre, cuando hay un éxito, hay gente en el entorno. Y de esta gente, la persona más decisiva, sin duda alguna, ha sido Rosa. Rosa, tu esposa. Fundamental. Sí. Y luego también equipos de colaboradores de toda una vida. Tú sabes perfectamente que tengo colaboradores y colaboradoras en el equipo que tienen con nosotros casi 40 años. Sí, ¿tres? Sí, es verdad. Tres, casi 40 años. Muchos de los trabajadores que están en tus peluquerías y centros son de siempre los mismos. De siempre, mismos, efectivamente. ¿No? Han seguido fieles a la marca y a Josep, ¿no? Sí, porque a mí me gusta ponerme en la piel del trabajador, siempre en la piel, y el trabajador lo tengo claro, tiene que sentirse reconocido, valorado y compensado. Yo cuando contrato a alguien lo primero que lo digo es esto: entras en una empresa que te tienes que sentir reconocida, valorada y compensado. Digo en femenino porque de 50 49 son mujeres, ¿no? Sí, ya lo sabes tú, ¿no? Si no es así, no solamente te equivocas, sino que traicionas mi filosofía, porque yo no quiero abusar de nadie. Siempre, cualquier tipo de relación tiene que ser equilibrada. Si no es equilibrada, no funciona. No. Y si funciona, estás abusando de alguien, lo cual es inaceptable, inadmisible. Bueno, pues ya lo veis, toda una filosofía, una manera de pensar aplicada al mundo de los negocios, de su negocio, su pasión, que es el mundo de la imagen, la estética, ahora ya con Irina, con tu hija, que es un poco el legado, la heredera de esa marca Josep Pons, la filosofía de una marca, todo explicado en este libro, un libro en el que Josep se confiesa y nos explica anécdotas, capítulos de su vida, los comparte con amigos, que lo queremos y que lo admiramos. Así es que, Josep, esta entrevista te la debía y, como siempre, ya lo sabes, para nosotros es un auténtico placer. Eres un encanto. Que continúes formando parte de Barcelonautas. Cada vez que en los créditos finales damos un agradecimiento, Josep Pons está ahí con su imagen, su peluquería y para demás. Para mí es un honor, querida Alicia, de verdad. Yo recuerdo las primeras veces. Te quiero, te admiro a ti y a tu equipo. La primera vez que yo salí en pantalla, ahí estaba Josep para decirme, Alicia, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, vamos a poner esto, vamos a potenciar esto otro. Todo una historia. Buenos consejos. Es bonito, es bonito. Toda una historia ha cabido, bueno, porque hay una afinidad de valores, que es lo que decíamos antes, que es lo más importante. Luego hay matices, pero lo más importante es que los valores se compartan, efectivamente. El corazón. El corazón y el alma. Gracias, Alicia, te quiero.